Saludos, gobierno del Partido Popular. Somos anónimos. Como pueden ver, a pesar de todos sus esfuerzos todavía seguimos aquí, y cada día que pasa sus fracasos a la hora de solucionar los fraudes y abusos expuestos por nuestras operaciones se hacen más obvios para todos. La rebelión global sigue adelante, evidenciando la ausencia de verdadera democracia en España y muchos otros países. Ciudadanos del mundo entero luchan ahora por informarse y vigilarles a todos ustedes. El mecanismo con el que hemos logrado esto a semejante escala, en tan poco tiempo y con tanta facilidad es simple. Decimos la verdad. Sus patéticas estrategias para controlar esta situación resultan tan predecibles para nosotros como en vano para ustedes. Nos agrada mucho su falta de originalidad en ese aspecto y les animamos a seguir librando su guerra contra la verdad, a un enorme costo para ustedes y sin costo alguno para nosotros. Siempre aprobamos estas condiciones debido a que dentro de ellas nuestra derrota es imposible. Las operaciones de Anonymous han sido un éxito constante, y pese a su victoria electoral todas las medidas del Partido Popular están siendo un constante fracaso. Por supuesto, esto seguirá sucediendo. Ustedes han establecido un auténtico récord de traición a su país. Reformas esclavistas, corrupción impune, violencia policial, subidas de impuestos, recortes en todo lo público. Podríamos continuar, pero las evidencias de su incapacidad ya están por todas partes. Estamos seguros de que el Partido Socialista está tan interesado como ustedes en seguir adelante con esta mentira a la que llaman monarquía parlamentaria. Por desgracia para ambos, las fortunas que ahora gastan en maquillar su imagen a causa del 15M y Anonymous no podrán cambiar su historial de delincuencia y abuso de los derechos humanos, ni harán desaparecer los más de 5 millones de parados o modificarán su política de alentar a los más ricos a conductas criminales, que ahora están a la vista de todos. Sus intentos de censurar la realidad continuarán fracasando a un enorme precio para ustedes, justo como sus intentos por presentar las manifestaciones como actividades terroristas, demostrando así su abuso de los medios, las fuerzas de seguridad y del sistema judicial para reprimir la libertad de expresión. Convertir la paz en un crimen, solo evidencia que es la gente quien lleva ahora las riendas. A estas alturas ya sabrán perfectamente que cada acción llevada a cabo les priva de por lo menos una de las tres siguientes cosas: capital, credibilidad o simpatizantes. Estas condiciones continuarán ejerciendo presión sobre ustedes y sus superiores. Las deserciones a todos los niveles de sus organizaciones aumentarán inevitablemente. El desencanto con sus partidos y su sistema seguirá profundizándose. Las reglas del juego han cambiado. La aceptación requerida para llevar a cabo sus medidas totalitarias sin consecuencias ya no está a su alcance. La supervivencia de su turnismo político y control económico ha dependido durante demasiado tiempo de sus recursos para suprimir la verdad sobre sus abusos. Y esos recursos ahora son inútiles. La humanidad los ha dejado obsoletos. Líderes del Partido Popular, los datos han hablado. El defecto es sistémico, y ustedes perpetúan el defecto. Al igual que contra sus predecesores, den por hecho que la rebelión continuará, y gracias. Gracias por seguir jugando a su propia derrota.